Bienvenido a esta clase número 33 del curso de 0 a 100 en análisis de ciclo de vida. Habiendo definido los parámetros que comprende la incertidumbre de un análisis de ciclo de vida, ahora es momento de aplicarlo a tu investigación. Para ello existen tres métodos, que son los tres métodos más utilizados en las investigaciones de análisis de ciclo de vida para determinar la incertidumbre de una investigación referente a esta temática. Antes que nada, debemos tener en cuenta que la cuantificación de una incertidumbre puede ser de dos tipos. Podemos tener una fuente específica de incertidumbre o la combinación de fuentes específicas. Para explicar esto de fuentes específicas y combinaciones de fuentes específicas, te presento estos dos exámenes. Uno es una fuente específica, que es la incertidumbre que se presenta en un origen único. ¿Cómo puede ser la temperatura actual? Para este caso vamos a tomar un termómetro y este termómetro nos va a proporcionar la temperatura ambiente que se está presentando en este preciso momento. Esa temperatura tiene una incertidumbre, que va a ser nuestra incertidumbre de una fuente específica. Por el otro lado tenemos la combinación de fuentes específicas. Si lo llevamos al campo de la temperatura, la incertidumbre de fuentes específicas no solo va a incluir la temperatura actual. Entre la incertidumbre va a estar principalmente la forma de vestirse, por lo que se van a incorporar, o como se menciona ahí, se van a combinar diferentes fuentes, como puede ser la velocidad del viento, la temperatura, las condiciones climáticas, la experiencia de la persona frente a la región, y van a incorporarse diferentes fuentes que proporcionan una incertidumbre para proporcionar un resultado que al final va a ser la forma de vestirnos. Como lo venía diciendo, para la elaboración del análisis de ciclo de vida se usan en su mayoría estos tres métodos. La matriz de Pedigree, que es una incertidumbre de parámetros, es decir, que utiliza un error estocástico. Como lo mencionábamos anteriormente, indica que solo una variable no me puede cambiar el resultado, pero la combinación de múltiples variables sí me pueden cambiar un resultado. Luego tenemos la simulación de Monte Carlos, que es una distribución de probabilidad, donde me va a determinar las iteraciones que se presentan en mi investigación para determinar la precisión de ese modelo. Y por último tenemos la expansión de Taylor, que es una suma infinita de términos que me relaciona las entradas del modelo, los datos que yo tomé, con los resultados finales de mi investigación. Así que ahorita vamos a ver uno a uno, no tan a detalle, pero sí una idea básica de estos métodos para que tú puedas, al momento de profundizar sobre estos métodos, tener claro en qué consisten. En principio tenemos la matriz de Pedigree, que es un enfoque semi-cualitativo en el cual combinamos dos tipos de incertidumbre. La primera es la variación y error estocástico de los valores de los flujos elementales de nuestra investigación, en el cual vamos a determinar la falta de información suficiente para calcular una estimación más precisa. Luego pasamos al otro tipo de incertidumbre, que son los indicadores de calidad de datos. En él vamos a desarrollar una evaluación cualitativa, oigan muy bien, cualitativa, no cuantificativa, sino cualitativa, de la confiabilidad, la integridad y representatividad en términos de correlaciones temporales, geográficas y tecnológicas, los cuales nos van a proporcionar unos datos de calidad e incertidumbre de nuestros datos. Por ende, un menor valor de estos indicadores me va a indicar una mayor calidad de datos. Te quiero recomendar en la descripción de este video artículos referentes a la elaboración de cada uno de estos métodos de incertidumbre para que puedas profundizar y elaborar estos métodos en tu investigación. Pasamos al segundo método, que es la simulación de Monte Carlo, que podría decirse que es el método de incertidumbre más utilizado en todas las investigaciones, o que también puede ser conocido como la propagación de incertidumbre numérica. Su principio básico es la repetición de los cálculos del modelo utilizando valores para cada parámetro numérico, muestreando su distribución de probabilidad. Para explicar mejor esto, la simulación de Monte Carlo se divide en tres pasos. El primer paso es la de generar una muestra de valores o de datos de entrada, principalmente de la fase del inventario de ciclo de vida. Como segundo paso, consiste en la aplicación de esta simulación de Monte Carlo o del software o de este modelo a esa muestra de datos, el cual me va a llevar a cabo un análisis estadístico del resultado de este modelo, provocando que los datos estén representados mediante una distribución de probabilidad, donde mayores iteraciones que se presente en esta simulación va a generar una mayor precisión del modelo. Para finalizar, nuestro tercer método son las series de expansión de Taylor, o también conocidas como propagación de incertidumbre analítica. Antes que nada, debemos tener muy
claro que las series de Taylor son una representación de una función como suma infinita de términos calculadas a partir de sus derivadas en un punto definido, el cual consiste en relacionar aquellos parámetros de entrada, como lo mencionamos al inicio, con los resultados que obtuve en mi investigación, por lo que se utiliza ecuaciones de primer orden o ecuaciones lineales dentro de un conjunto multiplicativo, asumiendo la interdependencia de todas las entradas relevantes. Este método resulta ser el más simple y el que proporciona una velocidad mucho más rápida del cálculo para determinar la incertidumbre de mis datos. La verdad, esta fue una de las clases más complicadas del trasladar estos métodos de incertidumbre al análisis de ciclo de vida. Sin embargo, como te mencioné anteriormente, aquí abajo en la descripción te va a proporcionar los artículos más relevantes para llevar a cabo la implementación de estos métodos en tu análisis de ciclo de vida. Ya con esto nos hacen falta tres clases, donde vamos a determinar la forma correcta de comunicar nuestros resultados con nuestra incertidumbre, que va a ser la clase siguiente. Luego vamos a ver en qué consiste el análisis de integridad, de coherencia y de sensibilidad, que va a ser ya la clase 35. Y por último, la última clase va a ser en la definición de nuestras conclusiones, recomendaciones y limitaciones de nuestra investigación. Así que nos vemos en la próxima clase.